Chavales, literalmente vais a flipar con lo que ha pasado en este vídeo. Estaba yo tranquilamente echándome unos duos random, porque básicamente quería conocer a gente nueva, hablar con ellos, pero pasó una cosa que nadie se esperaba. Lo único que quiero es que todo el mundo se suscriba al canal, porque estamos súper cerca de los 800.000 suscriptores. Que le deis like a este vídeo y que utilicéis el código ARTA. Y ahora, sí que sí, vais a flipar con quién me he encontrado. ¡Madre mía, qué chica más sexy! ¡Eres una chica gamer! ¡Pa! ¡Yo, que me envió un corazón! ¡Me siento afortunado! Chicos, ¿sabéis cómo todos los youtubers editan? Pues muy fácil. Recomiendo Filmora 9, ya que tiene una infinidad de opciones para gente que quiere editar vídeos y empezar con YouTube. Esto viene perfecto, ya que cuenta con infinidad de efectos de vídeo, sonido, transiciones para editar cualquier tipo de vídeo, ya sea gameplay o vlog, da igual. Y lo mejor de todo es que todo es absolutamente gratis. Podéis casi grabar la pantalla, así es como yo por ejemplo grabo Fortnite, y después con la edición poner vuestra voz para comentarlo, añadir cromas, imágenes, todo lo que se os ocurra al vídeo. Es muy fácil de usar, rápido y muy eficaz, os lo recomiendo. Descarga Filmora 9 en la descripción y edita los mejores vídeos para tu canal de YouTube, la escuela o para cualquier tipo de propósito que tengas. No te arrepentirás. Yo. Yo, what's up, what? So where you from? Speak more alto, because yo no te gira escucho. Speak English. Louder. Louder. What does that mean, bro? Louder es que hables más alto. Where are you from? UK. ¿Eh? England. Ah, inglaterriense. Mis amigos inglaterrienses. Mi pana Miguel se ve fresco. ¡Fresquísimo! Hola. ¿Hola? Por fin. ¿Por fin qué? ¿Quién es Artamios? ¿Quién es Artamios? No manches. ¿Eh? Youtuber. ¿Desde cuándo me reconoce este tipo de persona? Respetando el flow, Miguel. Digo, tú tienes, creo que una madre, una su medio familia Bielorrusia. ¿Me estás diciendo que soy bielorruso? Sí. ¡Reputo la concha de tu madre que te parió! ¡Yo soy argentino! Ah, perdón. Siempre fresco, siempre fresco, nunca infresco. Me decepcionaste, mi pana Miguel. Ah, perdón, crack. Mi pana Miguel, me decepcionaste. Bielorruso, dice. Argentino, guacho, la concha de la madre que te parió. El Cevita, del de los cielos, mamacita. Se fue el Seba. Hola. ¿Cómo te llamas? Luciano. Luciano, ¿sabes qué? ¿Qué? Que tu madre me comió el ano. Luciano, y tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Sí, ya lo sé. ¿Sabes que tu madre me comió el ano? Sí. ¿Tú lo admites? ¿Estás esperando acá? ¿Me está esperando ahí? Sí. Sí. Pero si ella me está esperando, ¿quién le va a comer aquí en el ano? ¿Ella a mí o yo a ella? No sé. ¡Luciano! ¿De dónde sos? Uruguay, ¿o? ¿Y tienes novia? Sí. Ah, pues mira, ¿cómo se llama? Florencia. ¡La limpia! Luciano, ¿sabes de dónde es mi novia? No. Mira, pues yo soy de, en plan, de una nación. Yo soy ruso. Pero ¿sabes de dónde es mi novia? ¿De dónde? Es que la putada es que es de otra nación. Adivina la nación de mi novia. Mi novia es de la imaginación. No tenés novia. Mi novia vive en la imaginación. En la imaginación hay unos pedazos de chalets. Madre mía, ni Anuel. Doble A. Tengo gente acá, no tengo nada. ¡Luciano! ¡Toma un arma, Luciano, Luciano! Luciano, ¿tienes un hijo con tu novia? Foto. Los deberes, los deberes. Hazle los deberes a tu hermano. ¿Y tú de dónde eres? ¿Tú de dónde crees que soy? No sé, peruano, chileno. Sí, yo soy muy chileno, la verdad, guacho. ¡Luciano, nos pillaron! ¡Ah! ¡Hay mucha gente, Luciano! Hazle los deberes a tu hermano que te está viendo jugar al Fortnite y se está poniendo celoso. Escucha, te voy a invitar. Vale, invítame, invítame, Luciano. Que, mira, te voy a agregar yo. Vamos a charlar con Luciano. Vale, chicos, este chaval me ha caído súper bien. Entonces he buscado unas cuantas frases en internet para trolearlo. De verdad es que son muy graciosas. Luciano, mira, te voy a dar unos consejos de la vida que te van a ser muy útiles. Sí. Nadie notará que estás borracho si siempre estás borracho. Luciano, la gente no te puede utilizar si no sirves para nada. Una pregunta, ¿tú crees que el dinero da la felicidad? No, nunca. Pues si no utilizas el dinero, transfiérmelo a mi cuenta. Luciano, ¿tú te consideras feo? Sí. No importa lo feo que seas, que si tienes personalidad, eres amable y eres buena persona, seguirás siendo feo porque una cosa no quita la otra. Es verdad eso. Luciano, te quiero. Black Epi. ¿Hola? Hola, hola, hola,
espada. ¿Qué pasa? ¿Eres negro? ¿Sin ofender? ¿Pero qué pasa, chaval? El nombre no es de negro. ¿Y de qué es ese nombre? Todo lo negro que veas de Epic Games, eso lo voy a hacer yo. ¡Eres el diablo de Epic Games! Hombre, pues yo no me llamaría así, ¿eh? ¿Por qué? Primero, esta conversación puede estar grabada. Es que no puedo mencionar nada de eso en el chat. Pueden después banearme la cuenta. ¿Me vas a denunciar a la Policía Nacional? No, no, no. De hecho, es que yo trabajo en Epic Games, así que eso no es nada que ver por ese estilo. ¿Me estás diciendo que tú trabajas en Epic Games y que estás grabando esto para banearme o algo así? Eso más que todo es de prueba, chico. Pues a ver si Epic Games quita esta caca de escopeta, por favor. Que es que da asco. O sea, da asco esta escopeta, ¿verdad? Quitarla del juego ya, si eres un trabajador de Epic Games. Por favor, notifica al centro de Epic Games que la quiten ya. Y la pregunta es, ¿qué hace un trabajador? Vale, muerto. ¿Qué hace un trabajador de Epic Games jugando en pública? O sea, dímelo. Primero, estoy jugando es con mi cuenta de player. No es mi cuenta oficial, así que es para probar fallos que hay en el juego actualmente. Ah, o sea, que me quieres decir que estás experimentando conmigo. O sea, que soy tu experimento. Pues claro que sí, estoy viendo que tanto se demora un chaval en revivir a otra persona para ver si le damos más tiempo cuando la persona haya sido derribada por otro. ¡Qué cabrón! No te estoy reviviendo porque me están viniendo 87 personas. Está complicada la cosa, ¿eh? Pues dale, ya vemos por qué camino va esto. No, tío, no. Mira, si eres trabajador de Epic Games, quiero que me enseñes una prueba, algo que me digas de verdad que eres un trabajador de Epic Games. Pues, ¿qué quiere que te muestre, amigo? Tengo de todo, ¿eh? Tengo hasta skins que ni siquiera han salido en el juego. Tengo skins que no existen actualmente en el juego, ¿eh, amigo? Sí, tengo, ¿no? Ya lo puedo vender muy caro. Bueno, mira, te voy a agregar. Pues te voy vale, a... no sé qué ganas agregándome, ¿eh? Y realmente, tú eres un trabajador de Epic Games, agrégame, vente a mi sala y muéstrame cualquier cosa que dices tú de las que tienes. Dale, ahí te acepta la solicitud, pero igual recuerda que esa es mi cuenta de jugador player, no es mi cuenta de trabajador de Epic Games. Ahora mismo te voy a invitar y te unes. Dime, amigo, ¿qué es lo que quieres, eh? No me hagas perder el tiempo. Yo entro a dúo random y me encuentro a un chaval que me está diciendo que es trabajador de Epic Games. ¿Y qué quieres que yo piense? ¿Que sea verdad o qué? Por lo pronto en esta cuenta lo único que tengo que te puedo mostrar. ¿Quieres ver a Aquaman? Y aún faltan muchas semanas, para poder desbloquear a Aquaman. Ya lo tengo ya, para probando a ver qué tal se ve la skin de Aquaman y que otra gente flipe y se anime a hacer los desafíos de esas semanas. Me estás diciendo que tienes Aquaman, pero si lo puedo tener yo, mira, es totalmente desbloqueable. O sea, yo ahora mismo, si quiero, me lo compro. O sea, me estás diciendo algo que ya existe. Ahora que ya esté comprando con el pase de batalla, te van a dar el Aquaman, pero tienes que esperar muchos días, muchas semanas. Y a nadie le gusta estar esperando. Si yo llego a nivel 100, tengo que hacer como 7 8 semanas de desafíos para que me den el Aquaman. Y aún no están esas 7-8, o sea que es imposible conseguirlo. Aparte el Aquaman, tengo un baile que no existe en estos momentos para ninguna skin. No sé si mostrarte este baile porque, a ver, como te dije al principio, pueden estar escuchando esto. Muéstrame algo, me da igual lo que sea, pero muéstrame algo ya, que me estás poniendo de los nervios. No me lo creo. También me habías dicho que existía un baile, ¿no? Ah, ¿que quieres ver el baile? Muéstrame el baile ya. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Con cada skin se ve súper raro. Mira, vamos con el agente banano. Vas a ver que se ve súper tochísimo. ¡Pero miradle la boca! Otra, por favor. Otra. Blandito, ¿qué te pasa? ¿Dónde tienes la boca? Pero mírale la cabeza que tiene un cuello de jirafa. Ah, pues mira el Midas, ahora, Por la cara. Basta, te creo. Te dije que tengo muchas más cosas. Tengo hasta para ahí el reino de Aquaman, el reino de Aquaman para el Atlantis. Por el momento se está en construcción, pero se puede entrar y ver qué tal están construyendo. Por favor, enséñame eso. Necesito verlo. Te creo. Eres mi Dios, eres mi Jesucristo. Por favor, enséñame eso. Tienes que darme algo a cambio porque las cosas no son gratis en esta vida, mi amigo. ¿Pero qué te voy a dar? Dinero no tengo, soy pobre. Espérate, tengo que investigar. ¿Cómo que eres pobre, amigo? Mira, te acabo de buscar ahora mismo en YouTube. Es más, no sé ni qué hago en este grupo. Puedas que me estés demandando después. ¿Pero cómo te voy a demandar? No sé ni qué eres. Mira, esto es fácil. Vamos a jugar 3 PvPs. Si tú me ganas, no me lo enseñas y te vas volando. Y si te gano yo, me lo enseñas. Por favor, dale listo, por favor. Con ninja. Por la cara tienes ese skin. 3, 2, 1, ya, chavales. Lo voy a hacer por vosotros. Tengo que ganar 100%. ¿Vale? 36. Pero conmigo no vas a poder. ¡No! 1-0. ¿Vale 24?
Madre mía. Voy a reportar esta isla ya de una vez. Supone que ya la habíamos hecho. Pues a ver si reportas esta isla, pero después de que yo te gane. ¡Let's go! ¡Let's go! Nos vas a enseñar el reino de Aquaman. Me vas a enseñar a ver, todo. Me ganan la última. Pues claro que te voy a ganar la última. ¿Cómo no te la voy a ganar? Madre mía, la auto aim. Madre mía, la auto aim. ¡Pah! ¡Cono, cono! ¡A pico, a pico, a pico! ¡Tú, hermano, que estoy fallando mazo! Prometido es deuda. Creo que lo prometido es deuda. ¡Vamos! Pues vale, chaval, ya que me has ganado, para poder entrar al Atlantis, hay que activar un modo de juego especial. De esos modos de juegos antiguos. ¿Te voy a hacer líder? Venga, pónmelo. Es que, mira, es que es imposible. Mira, mirad los modos de juego que hay. 2000 años más tarde. ¿Qué? Pues vale, te lo dije, chaval. Te lo dije. ¿Pero lo qué dije, es esto?